participo en esta tradición porque es una de las más antiguas de nuestro país, y sumado al advenimiento del 500 aniversario de la Villa de San Cristóbal de La Habana, quiero, junto con mi familia, aprovechando, felicitar a mi esposa que mañana cumpleaños, queríamos comenzar participando de esta hermosa tradición, deseándole, dándole las tres vueltas a la Ceiba. Mucha salud, no solamente a mi familia, sino a todos los cubanos, que esta ciudad siga siendo tan bella y tan hermosa para nosotros, y seguir participando todos los años en esta bella tradición, que es una forma más de crear valores en nuestra sociedad, y por eso es que nosotros venimos aquí en el día de hoy. Todos nosotros, que a medida de los años hemos venido a darle la vuelta a la Ceiba con la tradición que cumplimos, y pedimos nuestro deseo internamente para, de una forma personal, lograr mi objetivo que pedí en silencio. Quisimos venir con fe en la tradición de que cada año le damos tres vueltas a la Ceiba, arrojamos una moneda y nos vamos con la seguridad que vamos a tener un año de paz, de prosperidad, de felicidad. Y es el primer año que lo hacemos nosotros cuatro como familia juntos. Bueno, yo quise venir porque esta es una hermosa tradición y para mí es una curiosidad. I've come to Cuba 25 times or more, and for 15 years now. I've been very interested in researching the history of the architecture, and I published a book, and now I'm more interested in the people's experience of living in Havana. Well, I think it obviously has a lot of meaning to a lot of people, because I see them lining up. I was here last night at 11:30 to hear Eusebio Leal speak at midnight, and there were many, many people out to the street. But in fact, when I've asked people, they say it has no religious meaning to them now. It's just an opportunity to make a wish, and it's very meaningful to people. Hoy, 17 de noviembre, todos los cubanos visitan la catedral para cumplir con la tradición, como ir donde está San Cristóbal, pedirle los deseos, encenderle su velita, tocar la puerta para que el canto escuche que ellos llegaron y oigan sus oraciones, y ir a la Ceiba y darle la vuelta. Lo haremos hoy porque tenemos fe en San Cristóbal, un santo muy milagroso, y porque ella es devota de San Cristóbal, y para que traiga a la niña y pedirle lo bueno, que haya salud, tranquilidad y paz. Desde que nací, yo todos los años he venido a ver a San Cristóbal. Primero me traía a mi mamá de brazo, y después, si yo tengo fe ciega en ese santo, y hay una cosa un poco personal, no sé si eso deba decir. Todo el mundo le dice San Cristóbal, yo le digo mi santico. Para mí, cuando yo le voy a pedir, yo le digo mi santico, ayúdame en esto, ayúdame en otro. No San Cristóbal, ayúdame en esto. Yo le digo mi santico desde que nací, y así me moriré.